Bueno, aquí temos que facer estas operacións con números enteros, nos que xa temos multiplicacións, divisións e temos tamén corchetes. Bueno, empezamos coa primeira. entonces o primeiro que temos que facer aquí, temos que resolver e esta división, de acordo? Eso é o primeiro. Vamos alá. Por tanto, menos 12 entre menos 6, menos entre menos, temos que saber que dá máis, de acordo? 12 entre 6, isto dame... 2, ¿de acuerdo? Bien, ahora tengo más menos 5, por tanto eso es menos 5. Epa, perdón, calma, que está multiplicando aquí, si vos fijáis, esto está multiplicando, ¿de acuerdo? Entonces, como está multiplicando, es menos 5 por menos 2, por tanto, menos por menos, más 5 por 2, 10. Esto da un resultado de 12. Así de doado, vamos con lo siguiente. Tengo aquí que una división, por tanto, es lo primero que tengo que resolver. Entonces, menos 5 entre menos 5, menos entre menos, más. Entonces, 15 entre 5, 3. 3 por 5, 15. Y ahora, más menos 3, por tanto, dame menos 3. O resultado es 0. Bueno, aquí se nos complica, bueno, un poquillo, eh, nada más a causa. Entonces, tenemos unos corchetes aquí y luego tenemos aquí una división. Comenzamos siempre por lo que está dentro de los corchetes. Entonces, dentro de los corchetes comenzamos, ¿vale? Eh, comenzamos multiplicando, haciendo esta multiplicación de 5 por 4, menos 5 por 4, perdón, por tonto. Eh, menos 5 por 4 de menos 20. Y ahora menos, menos 2, que sería más 2, Echamos corchete que podríamos tenerlo dejado ya en paréntesis, ¿vale? Realmente, paréntesis. Esto divídenos entre más 6. Bueno, eh, ahora tenemos que resolver lo que está aquí dentro de este paréntesis. Entonces, menos 20 más 2, eso es, eh, menos de dividido entre 6 más 6. ¿De acuerdo? Eh, esa estaría. Sería dividir 18. ¿eh? Entre 6. Perdón, en eh, menos 18, ¿eh? Por tanto, esto de menos. 3 por 6, 18. O resultado es ¿eh? Menos 3. Vamos con lo siguiente. Nuevamente tengo aquí unos que pues unos corchetes. ¿eh? Entonces, voy a resolver ISO primero. Entonces. Eh, menos 4 más más 2, es eh, lo mismo que decir menos 4 más 2, vamos a hacerlo bien, que me quedo aquí esto un poco chapucero, ¿verdad? Eh? Más 2, eh, que multiplica por menos 3. Bien, menos 4 más 2, eh, menos 2, que eh, multiplica a menos 3. Menos por menos es más, por tanto... Ahí está, 2 por 3, 6. Bueno, vamos con el siguiente. Nuevamente, tenemos aquí que, pues, unos corchetes. Eh, como están los corchetes, tenemos que resolver primero lo que está ahí dentro. Entonces, danos que, más 10 menos 5, multiplica a menos 2, eh, más, más 1. Bueno, como siempre, primero resuelvo que está dentro de los corchetes. Entonces, quédame más 10 menos 5. 5 que multiplica a menos 2 E más 1. ¿Mm? 5 por 2, 10. Como hay negativo 2, hablamos de menos 10 más 1. Y esto da un, result un resultado de menos 9. Pues ya está. Así de doado, ¿de acuerdo? Venga, ahora face de vos. A ver si vos, hay ¿eh? Que seguro que sí.